Está en vivo, Sofi. Estamos en vivo. Bueno, gente, los dejamos ahí. Los quiero mucho. Gracias por hola. Hola, hermosos, hermosos. ¿Cómo andan, babies? Hola, lindos. ¿Cómo están? Te digo cómo reviar. Anda la partida acá. Inicio. Ahí barra ride. No es una ciencia tampoco ir al supermercado, ¿eh? Perfecto, 100.900. Hola, gente. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. Siempre tuvieron la mitad del presupuesto, ¿no? Sí, nunca ganaron de toda la compra. Hola, Mila. Gracias por esos beats. Grace, gracias por renovar tu sub. Otro mes acá, un beso desde México. Gracias, Grace, por estar desde México y estar hace 5 meses. Te amo. Matecito para ir al baño de una vez por todas. Está difícil, Está costando. Maca, te amo, la Maca. Lexi, gracias por renovar la sub. 5 meses. Están todos los 5 meses ahora. Vamos. Te amo, Lexi. Felices 5 meses de novia. Monse, hola mi amor, hola Carly, Andy, las amo, gracias por los beats tanto. Ori, Mila, gracias por esos beats, las amo mucho, chicas. Sigues en BTH, estamos en BTH. ¿Tren del hype? ¡Ey, Tren del hype! Fer, gracias Ariadne, gracias. Josie, muchas gracias por todos esos beats, gente, los amo un montón. Muchas gracias. Oli, mi beso, hola Mari. Hola. Vengo de Pupi, hola Huguito. Huguito. Hola, Huguito, te amo. Buenas noches, chicas. ¿Cómo fue su día? ¿Se hizo el raid? ¿O no? Sí, creo que sí. No me llegó, no sé. ¿No llegó? Sí, seguro sí. Gente, ¿se hizo? Avisen si lo hice bien. Creo que sí, porque pusieron vengo de Pupi, así que sí. Ah, las pibas. Katia, gracias por no ver por 6.º mes. Tenés corazón azul, que es el corazón máximo de ahí. Después el próximo para renovar es de 1 año, pero como no prendas 1 año, tenés el último corazón. Así que te amo, gracias, Katia. Berito, gracias por esos beats. Maite, muchas gracias. Flor, hola, Flor, hermosa, ¿cómo estás? Raid de una tal Pupi, si os han llegado. Ay, me llegó no sé quién es. No sé quién es esa piba. Ariadne, gracias por todos esos beats. Me suena. Hello, Sophie, hello, Savage. How are you? Hola, people. Noe, hola, Noe. Gracias por esa sub por 4º mes. Te amo, Noe, muchas gracias. Ellen, gracias por esos beats. Bueno. Vamos a arrancar con el stream. ¿Cómo están? Los amo mucho. Los extrañé. ¿Ayer aprendimos? Sí, ayer aprendimos. Dani, hola Dani. Ayer y hoy bien, o sea, seguido. 35K en Twitch. Gente, gracias. Somos 35.000 personas. Es un montón. Clap, clap, clap. Los amo mucho. Gracias, gracias. Es un montón para mí. Además, nada, bueno, estamos cada vez más cerca de los 40 y yo dije que para los 40 iba a haber algo muy picado. Kiari, gracias por esos beats. ¿Qué hay? No, ¿qué hay? Sorpresa. Queremos sorpresa, saber mirá. Qué hay. Cuando corto les digo, Así que nada, estamos cada vez más cerca de la sorpresa de los 40. Espero llegar antes de que termine el año. O sea, es una meta que antes de que termine el año tengo que llegar a 40. ¿Llegás en esa hora? 35.000, llegué. Ah, mía, solo. Me quedan 5.000, así que nada, díganle a sus tíos, hermanas, padres, abuelo. Madres, abuelos. Créenle un Twitch a sus abuelos con su mail. Tío político. Un perro, créenle una cuenta a un perro. Todo lo que quieran. Así que nada, tenemos que llegar a los 40 antes de fin de año y se pica everything. Se pica. Nada, los amo eso. Debbie, gracias por todos esos beats. Te amo, Sofi, te mereces todo lo bonito que tienes. Y ahora se viene el extensible, así que ahí la rompes. Sí o sí. El 15, gente, el 15 hay extensible. Anote, gracias también por el tren del hype, los amo. Gracias, Cata, por renovar tu sub por 4º mes. Te amo, Cata. Nada, gracias también por llegar al nivel 2. Al nivel 3, gracias por el nivel 3 del tren del hype, gente, los amo. Tati, gracias por renovar la sub. Te amo. Sofía, mañana o el miércoles irán a buscarlas para llevar cositas con cariño. Gracias, Ariadne, te amo. Muchas gracias. Nada, si nosotras, porque nosotras de acá hasta que nos vamos, no vamos a estar casi en el hotel. Lo dejan en recepción a nombre nuestro y de una, la mejor. Obvio. Lo reciben. Obvio. Sí, déjenlo con Cata, nombre y seguro después no le da nada. O sea, déjenlo con el nombre nuestro de Sofía. 15 feriado mundial. No, Katia, ya de regreso. No, Katia, todavía no volví. Todavía no. Katia, todavía estoy no. En Lima.
Gracias por esos pics. Pasado mañana volvemos. Pasado mañana a la noche. Polita, gracias por esas dos sus. Ah, por esas sus. Gracias por esas sus. Te amo. Regalaste 50 en mi canal. Muy bien. Oh. No, gracias, Polita. Son un montón 50. Viole, gracias por todos esos bits. Te amo. Bueno. Sufi, el jueves estoy de cumple, esperaré tu saludo. Obvio, Fran, obvio, obvio. Ori, gracias por todos esos bits, Catalina. ¿Cuánta leche van a necesitar? Después del aniversario de mí tenemos extensiva. Eso, Dani, gracias por los bits. Igual, para estoy pensando, 15 es martes, por ahí todos están de escuela, por ahí conviene empezar un miércoles para agarrar más días del fin de. No sé si durará tantos días en realidad. Como yo siento que va a durar como una semana y no va a durar una semana, entonces por ahí tendría que empezar más un jueves, ¿no? Yo andaba de vacaciones y fue... Ah, bueno, Katia, te amo. Gracias por los vídeos. ¿Te gustan los nuevos tatuajes de Mili? No los vi. No sé qué se hizo. I don't know. ¿A qué hora comenzará? A la tarde. Tardecita, noche. Papá frita, hola. Gracias por esos vídeos. Papá frita. Fer. Fer, hace 5 meses. Hola, lindas besos de Brasil. Amo voces. Te amamos. Gracias, sí, Fer, por estar. Sí. Te amo. Fer, otra Fer. Gracias por regalar una sub, te amo, Fer. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. ¿Un jueves? Sí, jueves 17. ¿Qué cosa? Del extensible, les digo, por ahí conviene más cerca del fin de, pero si me llega a durar más del domingo lo tengo que cortar. Yo el lunes no puedo. Ese es el único problema, gente. Me estoy arriesgando a que dure más de 4 días y yo no pueda seguirlo. ¿Y el miércoles? Claro, o miércoles, si no. Pero a la vez por ahí, mira, si me dura 2 días y no agarré ningún día del fin de semana, ¿entendés? Es como que me estoy muy... La estás pensando mucho. Hacelo cuando pinte. Es que necesito saber cuánto va a durar y no lo sé. Eso es lo que me estresa. Pero no lo vas a saber nunca. Tenés Maite. Dejar que fluya. Ah, el lunes 21 es feriado. Bueno, no importa, igual lo que tengo que hacer lo tengo que hacer igual. Maite, gracias por los pedidos. Desconcierto y... No sé cuánto va a durar. O sea, me guío por extensibles que sé cuánto duraron más o menos. Yami, gracias por esos 100 bits. Yami, te amo. Primera vez donando, me entretienen cada vez que prenden. Gracias, gracias, Yami, de corazón. Gracias por elegir donar por primera vez acá. Te amo mucho y lo valoro muchísimo. Katia, que te reemplazo un rato, Pupi, el lunes. Pupi, ¿vos me bancás el lunes que yo no puedo? Listo, lo empezamos el jueves. Kim, gracias por renovar por 5º mes, te amo. Muchas gracias, Mila, gracias por los bits. Anto, gracias. Puede ser un jueves y poner de límite el domingo. Poner límite el domingo. Ah, bueno. Como límite. Y pero... ¿Qué pasa si hay más subs o bits y dura, tendría que durar más? ¿No me estaría como cagando en la gente que donó? ¿Si pongo un límite? Sí, amigo. Y no sería muy extensible que digamos. Claro. Sería medio... No estaría muy extendido el extensible. Sería medio... Llorable. Claro, si no. No, qué sé yo. Vendé cuando quieras. Cuando me da feliz. Para mí no me pienses tanto y fue. Bueno, si no un intermedio que si es no miércoles. Si no ni martes, puede, ni jueves, si ni miércoles. Claro. O sea, mirá si me dura 2 días y no llego ni al viernes, ponele, ni al sábado. Y bueno, no llegás y listo, ya fue. Que para mí igual si vas allá. Sí, Sebi, obvio. Están todos invitados todo el día, todos los días que quieran, se quedan, si quieren dormir todos juntos, queremos dormir todos juntos, lo hacemos obvio. You know. Nada. Gracias, Bernie, por esos 100 bits, te amo. Muchas, 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 muchas gracias. Romina podría haber ido ella. Yo digo que durará lo que tenga que durar. Corta. Ok. No, no, no te friques. Miércoles y que dure lo que dure, pusieron. Claro, people. Es llegamos a Viole, Sofi, el viernes 11, mi regalo de cumpleaños será renovar mi sub en tu canal. Te amo, no, Viole. Qué bueno. Te amo, vamos, Viole. Muchas gracias por todos esos bits y por estar siempre bancando. Vamos. Te amo. Espero que tengas un lindo cumple el viernes. Hola, guapas. Hola, Lau. ¿Hasta cuándo se quedan en Lima? Hasta pasado mañana. Ya nos vamos. Pasó medio rápido igual, ¿o no? Más o menos. Como que los primeros días se me pasaron rápido y estos últimos días se me pasaron lento. Al contrario. ¿Al contrario? ¿Cómo? Para mí los primeros días se me pasaron lento y estos se me están pasando rápido. Para eso al revés. A mí al revés. ¿A vos? Parece todo, al principio se pasó rápido y ahora mirando para atrás, todo se pasó rápido, rápido. Sí, en realidad sí, todo rápido. A mí se me pasó lento. Hasta que fuimos al Cusco, hasta que fuimos al Machu Picchu se me pasó lento. Ah, bueno, no llegábamos nunca al Machu Picchu. No llegábamos más. Y después, ahora se me pasó rápido. Claro, es lo que dije yo, que para el principio lento y después rápido. Desde Machu Picchu hasta hoy, para mí pasó un día y ya pasaron 4.
Saludame, Sofi, no he podido suscribirme de nuevo, pero igual no me pierdo tus Steam. Ale, no hace falta que te suscribas ni nada, con que estés acá te amo. Muchas gracias. Monse, ¿me pueden decir un número del 1 al 100? Dijo Monse. 15. 28. Gracias por esos bits. 28. Nadie, mi mamá en el chat preguntando cómo se donan bits. Oh. Ay, no, me muero. Luli, te amo. Gracias por mostrarle esto a tu mamá. Qué casa. Kim, gracias por esos 100 bits. Las amo, nosotros también te amamos mucho. Gracias. Pasi, Wii, Andre, gracias por regalarme una sub. Te amo, gente. Gracias por el nivel 4 del tren del hype. Iba a decir el tren del beat. Gracias por el tren del hype, los amo mucho. Hola, vengo de Córdoba por mi beso. Te piden un beso. Pero es de Córdoba, así que de hacerlo vos. Te queda más cerca. Yo, obvio. Cata, gracias por los beats. Saludos, Sofi, por favor. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Hola, ya liberada de parciales. Vamos. Dani, gracias por los beats. Monse. 15 más 28, 43. No, no. La pasó hace un millón, boluda. Bueno. Nada, metí a Monse, gracias. Qué tierno, boludo. Nunca me imaginé que era para eso. Monse, te amo. Monse, solo más. Monse será la persona con más ocurrencias en el mundo. Sí. Te amo, Monse. Carly, gracias por los beats. Cata, gracias por los beats. Hola, acá es el gallo. Quiero un beso también a Us. Juanchi, te pido un besito. Ahí está el beso. El beso es rechoto, el beso. Pupi, esmerate un poco, Pupi. Bueno, ¿cuándo chapamos? Mentira, mentira. ¿O no? Hola, Sofi, Pupi, ¿cómo están? ¿Y por qué Laura Ufal? Es insoportable. Chicos. Kika, gracias por el beat. El mensaje de Instagram. No, estoy con mi celo ahí. ¿Cómo viene el oxígeno, papá? Gracias por ese video. Ahora estamos en Lima. Lima es igual que Buenos Aires. Estamos al nivel del mar ahora. Sí, pero para mí lo que claro, ahora ya no hay altura. Los píxeles, amiga. Sí, es no, la luz. Peor luz. Es la luz. Eso, ¿por qué no estás aprendiendo? Monse, gracias por... Ay, esta. Ah, no, esa es aprender también. Okay. Allá, desde allá. Sí, obvio. Hola, chat. ¡Ey, hola, Ludmo! ¿Cómo estás, Ludmo? ¿Todo bien? Ahí, no, ya, mirá, desde la puerta es. Ah, no, está bien. Listo. Están a oscuras. Sí, pasa que está bueno el hotel, está re bueno, pero es medio oscuro. Eso es. Ese es lo único que faltaría nomás. Esa no debe estar conectada. ¿Ah, está conectada? Bueno, no sé. Igual se las ve bien. Bueno, bien, ya fue, ¿no? ¿Cómo estuvo su día? Hoy estuvimos bien, bastante tranquilos. Hoy hicimos contenido a la mañana para el hotel. Después fuimos a Larcomar, que es un shopping enfrente del mar. Almorzamos en TGI Fridays. Yo me comí una hamburguesa y arroz de cebolla y papas. Yo también, hamburguesota, sí. Ari. Sanguchito de pollo. Sanguchito de pollo. ¿Estaba rico el sanguchito? ¿No dijiste? Riquísimo. El mejor sanguchito de pollo que algún día vas a probar. Yo quiero, no me hiciste probar. Y bueno, era chiquito, o sea, le sacaste todo el pan. Sí, le sacaste todo el pan, todo. Me dio un poco de bronca. ¿Qué pasó con lo del hotel de Cusco? Bueno, gente, lo del hotel de Cusco. Monse, te amo. Gracias por esos bits. De 1 al 10, nada, 0, porque no quiero que gastes. Te amo. ¿Qué pasó con lo de la plancha? ¿Qué pasó? Nada. Contá. Hicieron los pelotudos. Me mandaron un video. No, eso es lo peor. O sea, eso es lo peor. Ese video. No. Es como. Me mandaron un video para Ariadne y Nike. Gracias por los beats. Gente, vieron que yo había contado que estaba derretido el secador. Bueno, una boludez así. Me mandaron un audio, un video usando el secador de pelo. Diciendo que el cable estaba todo bien. Estaba todo bien. Pero no mostraban lo que estaba quemado. Lo que estaba derretido no lo mostraban en ningún momento. Me mandan ese video y me ponen las imágenes hablan por sí solas. Para mí que no cuento. Eran misteriosos ellos. No, eso fue la... Así que nada. Me clavé el visto, no me voy a estresar más. Yo que le dije, Sofi, ya está, cortala. Ustedes saben cuál es el hotel al que fui, no lo voy a quemar en Instagram, ustedes saben, así que ustedes saben si van a Cusco o no vas a ese hotel. Y no vale la pena, no vale la pena gastarse en eso. Gracias por esos bits, Ingrid, te amo mucho. En esos boludos, en realidad. Eso, ya está. Ya está, o sea, ¿para qué? Eso sabrá. Yo le dije, mira, no te hagas mala sangre porque al pedo, o sea, no te van a solucionar nada. Mis papás me dijeron lo mismo. No te van a solucionar nada, van a seguir así. Mis papás me dijeron lo mismo. Así que ya fue, o sea, ya está. Sí, una cagada, sí, obvio, pero bueno. O sea, ni me gasté en contestar. Clavé el visto, ni siquiera contesté a eso que me mandaron.
Seguro en su cabeza dijeron, ah, le cerramos el culo. Sí, obvio. Te amo, Monse, basta, te amo, Monse, gracias por eso, siempre dices una banda, forra. Monse. Monse, basta, te amo, muchas gracias. Vamos. Te amo, Monse. De acá al extensible no quiero que dones ni un poroto, literal. Porque me enojo. ¿Podemos hablar de la niñita de 12 años que fue a ver a Sofi? ¿Qué fue? ¿Y se fue después o no? Porque... vino con la madre. Con la hermana, con la mamá y la madre. La madre me dice... gracias por los pics. La madre me dice... A veces yo también miro los videos, tipo tus en vivo con ellas. No. Yo la vi de lejos y dije, ay, parece chiquita, pero no sabía. Ariadne, gracias por los pics. ¿Qué tira? Ay, tiene copy. Perdón. Está acá. ¿Con quién baila? No, con Julieta. Ah, oh, eran amigos. ¡Sus primeros amigos, recierna! ¿Qué mostraban en GH? Ah, creo que yo lo bajé. ¡Soy yo la que cargaste, Rena! ¡Rena, te amo! ¡Está la nena! ¡Está no, Renata! ¡Rena! ¡Rena, te amo! Hola, oh, Rena. ¿Cuántos años tiene Rena? Ah, 12. La agarré a UPA porque me dio mucha ternura. ¡No! ¿Y dónde nos conoce? ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde te vio? Nada, que nos vieron en stream ella y su hermana mayor. Y nada, que la madre contó que siempre se cagan de risa, tipo en voz alta y ya no se escucha. No. O a veces ponen el stream muy alto y no se escucha. Te amo, Reina, gracias por venir hasta acá. Porque ya estaban en Larcomar, igual que nosotras. ¿En serio? Y como se enteraron que yo estaba acá, vinieron. No. Pero, o sea, nos pudimos hasta haber cruzado en Larcomar directamente. ¿Te imaginas habernos cruzado? Mi vida, muy hermosa. ¡Hola, Mili! Gracias por esas 5 subs. ¿Cómo estás, Mili? Muchas gracias por las subs. ¿Estás llorando, Mora? ¿Qué haces? Milu. ¡Ah, está llorando mi vida! Sí, ¿qué hace? ¡Niki! Bueno, vamos a retira entre yo, Niki. Gracias por esos 100 bits. Es una locura. Muchas gracias. En serio, es mucho. Te amo. Muchas gracias, Niki. ¿Angie ligó su? Mentira. ¿Aleatoriamente Angie ligó su? Me muero. ¡No! ¡Mili, le diste una su a Angie! Angie, estás acá. Te amo, Angie. Espero que hayas pasado un lindo cumple. Y nada, te amo. Te extraño también. Ay, Dios. Chica, ¿qué hay? No estaba fónica, qué bronca. Ay, sí, no la aguanté. Me hubiera encantado ir hoy día. Ana, no pasa nada, gente, los amo. Tranqui, obvio. Ya la próxima o en algún momento nos conoceremos. ¿O no? Ya. Es esa. La puta, como la tengo con Rosalía y el copyright. Libélula, gracias por los 200 bits. Libélula también vino. Gente, les voy a mostrar lo que nos dieron. Les voy a mostrar las cosas. Regalitos. Voy a mostrar. Gracias, Libélula, por estos 200 bits. Te amo. ¿Las traes? Sí. Dale. Ya, vengan a México. Sí, tenemos que ir. Hay que organizarlo. Ah, me corta el pelo, mirá. ¿Qué haces? Eso yo ni lo había visto. ¿Qué te va a tocar a los pies? Ay, chica. Casi se caen, casi. Ahí está. Bueno, les voy a mostrar todo lo que nos trajeron. Reflejos, loco. Saoko, papi, Saoko. Pegaditos. Bueno, nada. No, la canción que le ponen. Hola. Escucha, de Julieta Venegas. Amiga, te voy a tener copy, no lo pongo más. Julieta Venegas no tiene copy. Amiga, toda música que es vieja tiene copyright. Ok. Pero no es vieja. En la animación de Mora van 60. Oh, pobre Mora, gente. Bueno, gente, vamos. Vamos a mostrarles. Bueno, pasa que hay muchas cosas para. ¿Esto es de esto? Sí. Claro, no, con Isa. Cartita y todo. Son las cajas. Isa. Bueno, Isa. No, mira todas las cosas. Isa trajo una caja con muchísimas cosas, muchísimas. Así que no voy a mostrar todo. Solo que decir que son un montón de cosas para comer, para compartir entre toda la T5. Oh, me regaló. Hay algo acá que no me dijo qué es. Me dijo que lo vea cuando lo haga. Cata, gracias por esos vinos. Es a ver. Globo. Sí, es un globo. Mirá. Es un globo que es para Mili G. Puso, esto es para Mili con mucho amor. Lo vi, pensé en ti, Mili. Espero verlo en los streams navideños. Este será el compa de Mili G. ¿Qué será esto? No lo sé. Y muero por saberlo y no me lo quiso contar. Bueno, me regaló esto y me dijo que quería que sea un hermano de Palti y que lo adoptemos.
y yo le puse de nombre Reni porque es un reno y Palta es una palta y se llama Palti, así que Reno se va a llamar Reni y Reni es nuestro nuevo hijo. Es mío, por ahora es mío. O sea, es mío en realidad. Yo quiero uno, yo tengo un leoncito igual. Es mío. Yo tengo mi cuando Milagros lo vea, es de las dos. Extraño, mientras es solo mío. Extraño mi leoncito. Después, bueno, un montón de cosas nos trajo Isa. Yo dormía antes con un peluchito. Miren lo que dibujó Isa. Ella sola dibujó esto, solita. Ah, lo dibujó, no dijiste eso. ¿Es dibujado esto pintado a mano? No, no, me encanta. ¿A ver qué pensaste? ¿Que está impreso? Sí, está hecho con la piscina. Que lo mandaron a hacer. Yo lo vi. Primero que lo vi de lejos, segundo que no me dijiste eso. Me encanta. ¿Qué hizo ella? Es esto. Es una capa. Mal. Que miren, les voy a mostrar. Tremendo. Esta parte es de Pupi. Acá dice T5, acá no, hay parte de Dano, acá hay parte de Nico. Bueno, tiranosaurios, hay cosas que nos representan a todos. Es original, boluda. Está la palta, está Paldi. Está acá. Acá está Ari, la cola de sirena. Bueno, este es Mili, este soy yo. Hay McDonald's, hay de todo. Hay muchas cosas. Está Wavy también. Hay muchas cosas que todos que nos representan, miren. Nada, hermoso, muy lindo, le hizo mano a mano, manito. No, una locura, a ver, para quiero verlo. Miren lo que tensión. Nada, me encanta. Bueno, me encanta. Ah, también Isa me trajo de la marca de la hermana un pantalón que son de los que uso yo, gente. ¿Vieron esos que son como de tela rompeviento, que están de moda ahora, que son todo tiro bajo? Que sea, solo, es un pantalón de tela rompeviento, tiro bajo y que se prende con... como con esos cositos de elástico, que están muy, muy, muy de moda. Tienen un shooter o no sé cómo se llama, tienen un nombre. Bueno, nada, es uno de la marca de la hermana, que es en un color que yo no tengo, porque yo tengo azul, negro, gris y ahora tengo uno blanquito. Más no es blanco, es color crema, que mejor porque un blanco se va a ensuciar mucho. Así que... ¿ligaste pantalón? Sí, amiga. Nah, ligó pantalón, loco. Yo quiero... ¿Para qué? Nah, mentira, mentira, mentira. Es de la marca, obviamente esto no es canje, es un regalo, pero yo igual les quiero decir, por si les gusta. Y son de Perú. Es Fesi.Perú, la marca. Así que si son de Perú y quieren un pantalón de esos, ellos los tienen. Ella lo tiene, porque es de la hermana, ella lo tiene. Globito. Bueno, nada, eso. Miren lo que me regaló. No, me encanta todo. ¿Y eso qué es? No es muy sororo, pero... ¿No? Es un regalo de Pau. Michael, para mí... Es toda la historia de Michael Jackson con escrita y con imágenes. Esto me lo regaló Pau, me lo firmó ella. Que me dijo que, para mí, que lo compró en Buenos Aires, pensando que me iba a ver a mí, ella viajó para ver a Dua Lipa, pensó que me iba a cruzar, me cruzó en el hotel y ella no lo tenía a mano. Entonces ella lo compró para dármelo, se lo trajo acá pensando, bueno, no sé cuándo la voy a ver, y yo vine a Perú y me lo dio. Es re lindo. Lo voy a leer. ¿Ves? Mira. No, no. Adentro de la casa. Para. Me parece que son dos parejas totalmente. ¿Ves? Es con fotos. Toda contada la historia con fotos. Maxi tiene que aparecer. Acá los hermanos. Es por año, todo separado por año. Toda la historia, como si te haces una biografía día por día de tu vida, más o menos. Nada. Ah. Me hice chota. Bueno, nada. Hermosísimo, hermosísimo. Lo amo. Me hice muy mal. Pau, si estás acá, no sé si estás acá, pero te amo. Muchas gracias. Quería preguntarte, no sé si hablaste. Bueno, nada, gente. Polita, gracias por esa sub. Polita, te amo. Muchas gracias. O sea, always, right there. Bueno, nada. Ludmo nos dijo chilenas. ¿Cómo? No creo, por una cuestión de que... No sé. ¡Ori! A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100. 120 bits. Ori, ¿quién te pensás que sos, hermana? ¡Basta! La cortás. Te amo, Ori, muchas gracias. Ahí la vi, Ori. Luceldi, me encantan sus streams. Saludos de México. Luceldi, hace 6 meses estás acá. Así que no tenés ni que decirme que te gustan mis streams porque si hace 6 meses estás acá. Nada, te amo muchísimo y los streams son para la gente, para ustedes, que los disfrutan. Los amo. Para los que no disfrutan, se van. Los que están acá al pedo, se van. Mis streams
mi tiempo es para la gente que me banca. Sí, son todas lindas, pero son mi tipo. Claro, no te las chapas y las miras. Casi tiro toda la chapa. Viole, gracias por sus beats. Soy la hermana de la niña de 12 años, Susan, te amo, gracias por venir hasta acá. Nadie y Sofi tomando una sopa. Literal. Libélula, gracias por esos 100 bits, te amo. Gracias, Libélula, sí, obvio, está frío, ¿no? Ya usaron el jacuzzi hoy, pero solo para sacarnos fotos. Yo me bañé. Ah, Ari se bañó. Ari fue la única que... Niki, gracias por esos 100 bits, te amo. Siguiente parada, Chicago, te amo. Dani, gracias por todos esos bits. Chicago, no sé dónde voy a ir a Chicago, gente. No tengo con quién ir. Solo con Ari, somos los únicos que podemos ir. Pupo renovó el aviso. Hay que calentar el agua. Nico también tiene visa. Dani no, Mili no, Pupi no. En febrero tengo el turno. Hay que calentar el agua. ¿Es que no hay más agua? No, hay que llenarlo y calentarlo. ¿Pero vas a tomar? Lavado. Sí, un poco. Pero, Montevideo es cerquita, che, trae la Mili a conocer punta. Sofi, tomar mate no te va a hacer ir al baño. Siempre. Gente, lo tiene que hacer, o sea. Ya me duele mucho la panza, gente. Literal, ya me duele la panza. Ayer hoy me dolió muchísimo. Mucho. Ahora sí, prepárate, Pubi, para que no te rechacen. ¿Qué cosa? Nada. ¿Qué? Nada, nada. La verdura hace bien. No como verdura, gente. Toma laxante. Sí, debería. Nunca tomé. Yo probé con laxante. Es que a mí me da miedo tomar laxante y no poder tipo ni irme de mi casa, ¿entendés? Como que no quieren pasar al otro extremo. Yo pasé un poco el extremo. Pero después no me funcionó. O sea, si lo tomas muy seguido no te anda. No. No te sirve. Para mí, posta, lo mejor es mate. ¿Cuántas veces? Ya es la cuarta vez que tomamos mate en Perú y todavía no fui. No, no están funcionando porque también es psicológico. O sea, yo cuando viajo se me hace muy difícil. Pero muy. Esto está todo acá, por lo menos en mí. No sé, vos creo que no es tan... No, en mí es en mi casa, es en si viajo, es en la casa de... A mí es que todo es si viajo. Viole, gracias, te amo. Muchas gracias. Para mí, lo que más me funciona a mí es mate en ayuna, te lo juro. Claro, nunca lo hice en mi vida. Anto, gracias por esos beats. Mate en ayuna. Siento que me hace un vacío en el estómago. Amigo, pará. Yo estoy tomo jugo de naranja. Corriendo. Paren, quiero contar. Corriendo. Estoy tomando jugo de naranja exprimido en ayunas todos los días. No fui tampoco. Es que no es tan fuerte. Ingrid, no, a mí no me sirve con él. No, pero me lo estaban diciendo ahí. Ah. Claro. No, no, no necesitamos. Gente, en ayunas, jugo exprimido todos los días y dos vasos por día. Necesitamos algo potente. Kiwi. El kiwi también me funciona. Kiwi pero no es como... nunca. No. No hay kiwi acá. O por ahí sí, pero no en... No sé. Claro, sí hay, pero en los desayunos que tuvimos no... Gracias, Dani, te amo. No hubo. Dice... Estas personas no. Kika, ¿no entienden que la caca que tienen no está reteniendo agua? Necesitan algo químico. Y eso es PEG 3350, de venta libre en farmacias. O un enema. Y lo dijo gritando. Bueno, Kika, está bien, ok. Un enema, sí, ya, hágame uno. Yo les hago, si quieren. Comé pitahaya. No sé qué es eso. Papaya con agua caliente. No hay puta chance que coma una papaya que ni siquiera me gusta, con agua caliente menos. ¡Dios mío! A Kika le pagan para promocionar PEG 3350. Kika, te amo. Un porrito es súper digestivo. No fumo. ¿Cuál es la sanción? Ojo. Si tan solo fumara. Katy, gracias por los 4 meses de estar acá. Te amo, gracias por renovar la sub. Nada, mentira. Te amo. Tapita de Fernet, no tenemos Fernet acá. Yo de Fernet, esa la usaba y no iba tampoco. Mañana tomamos Fernet en la entrevista. Mañana nos hacen una entrevista y hay una de las entrevistas es responder o shot. Entonces a mí me preguntaron qué tomo, les dije que lo único es Fernet. Me consiguieron Fernet. Así, mañana puede ser que vaya al baño. Mañana se cumple. Creo que mañana es el día. Mañana hay milagros. Porque el Fernet me reayuda. Yo sí, gracias por su servicio. Listo. Ya está. Solucionado el problema. Mañana voy a en el obelisco, gente. Es mañana, güey. Es mañana, mi tío. Es mañana.
aguantar tantos días, chicos. No, sí, es que no es aguantar, o sea, y te juro que es re feo porque te sentís hinchada todo el tiempo. Sí, yo me siento hinchada constantemente. Yo también. Visto es horrible, te juro que es muy feo. O sea, si pueden, no sé, coman bien. Porque yo no fui así toda mi vida, o sea... No, yo nunca. Yo nunca iba tan seguido, pero ahora como que pasé a no ir casi nunca, ¿entendés? No, de bebé me pasaba esto. Yo antes iba, no mucho, pero iba. Ahora, ahora me cuesta mucho, o sea, si no tomo mate, no voy. Claro. No, yo lamentablemente nací así. No voy sola. Antes iba sola, ponele, ahora no. Y de chiquita, de bebé, sí me ponía supositorios. Y ya después no me pusieron más porque ya era más grande. Y serio? Ya cuando sos consciente. Sí, de bebé. No. Nací así, boluda. Mira. Entonces mamá me tenía que poner supositorios y no pasaban días y yo no hacía caca de bebé. No. Y después cuando ya sos consciente de hacer caca, ahí ya me lo sacaron. No sabía eso. No, no había contado nunca. ¿Los óvulos? Pero te lo metes en el culo y es para eso, para llevar acá. Ahorita ponés en el culo y vos... Sí, amiga, era yo. Ese dedito era yo. Ari le da ternura. Bueno, nada, gente, vamos a dejar de hablar de este tema, ¿no? Sí, sí, ya estuvo. Ya estuvo, basta, no, ya re estuvo. Horario de... Todos los strips de que llegamos, solo hablamos de caca. ¿Por qué se está prendiendo fuego en la casa? ¡Sacá esa pava ya, de ahí! Todos los strips son de caca. Y bueno, ¿qué querés? Si no podemos. ¿Vos porque cagás, porra? Soy una persona normal. ¡Sos privilegiada! Claro, loco, entendenos. No, por mayoría normal son malas acá, ¿eh? Fea. Vos sos privilegiada acá. Estoy viendo los comentarios. ¿Pusieron? Van a aparecer las de la peli del exorcista, ¿qué es eso? ¿Cuáles? No vi la peli del exorcista. Mate. Igual hay que cambiar un poco la yerba. Sí, no. Ya está media lavada. Pero cambio la que me da paja. Bueno. No. Yo las entiendo tampoco. Bueno, Free Sirena. Free Sirena. Necesito amigas que hagan caca. ¿Por qué? Yo viendo esto mientras ceno, por favor. No, te cagamos la cena. Te amo. Bueno, Nike, gracias por esos beats. ¿Vieron Terrifier? Veanla. No sé qué es no, eso. No vimos. ¿Nos recomiendan una peli? ¿Cuál es? No la vi. Hoy vemos una peli. Ah, ¿viste? Bien. Sí. Bien, al fin me aceptan una peli. Ariadne, gracias por esos beats. Ayer no quisieron. Último consejo. Cuando hagan caca y miren el color... No, para eso. No, basta. Final. Final tema. Y redondeemos. Ya terminó. No necesito que termine el tema porque ya terminó sin leer eso. Roja. Soy mala persona que quiso dar el consejo. Ya fue Ludmo, ¿entendés? O sea, sé que es algo de verdad, pero no quiero saber. Roja. Gracias, Maite, por los beats. Está echada, Ludmo. Ah, mentira. Joda. Chicas, ¿cómo estuvo su día? Nada, hicimos contenido a la mañana acá en el hotel, grabamos, hicimos fotos. Después almorzamos en un shopping que es frente al mar. Nos quedamos ahí hasta la tardecita, tomamos helado. ¡Compré! ¡Gente, no mostré! ¡Compré! ¡Comprá! Fui al shopping y compré. Mostrale que compraste, re lindo. Se compró un buzo que está muy piola. La gente que me conoce muy sabe lindo. Que mis dos marcas favoritas son Lacoste y Guess. Lacoste hay en Buenos Aires, te rompo el culo, pero hay cuando tengo la plata voy y me compro. Y Guess no hay. Entonces cuando fui a Chile me compré un montón de cosas de Guess y cuando vine acá no me compré un montón porque no había un choto. Encontré solo dos cosas lindas. Yo fui en realidad preguntando por un conjunto de la colección de J Balvin que me encanta y me dijeron que a ese shopping no llegaba a esa colección. Así que nada, vi un buzo que me re gustó. Es azulcito, tiene el logo de Guess ahí y tiene las palabras. Ah, busín. Hermoso. Canoas, no, canoas. Y una remerita. Era lo único zafable. Esto y otro y otra remera que me probé y no me quedaba linda. Una remerita. Y tiene la G. ¿Dónde está? Ahí, cosidita. Bueno, nada, aprovecho. Lo único, acá no es tan barato como en Chile. No. Un poquito más. Pero toda la tienda tenía 20% de descuento. Igual cuando fui a Chile también toda la tienda tenía el 20%. No sé qué le pasa a Guess. Pone todos los días descuento. Pero bueno. Mejor. Muy Sofi esa remera. Es que me la imaginé, no sé, en punta. El color, sí. O sea, hermoso. Yo para... O sea, es muy vos. Para... Los dos colores son sí. Muy vos. Boluda, yo cuando pienso la G de Gesualdo. ¿Un viaje? Yo ya tengo la M, me faltaba la G, entonces ahora tengo MG. ¿Qué iba a decir? Que toda la ropa que me estoy comprando, en Zara del Río me compré una pollerita.
que la traje acá pero no la usé. O me estoy comprando, bueno, en H&M allá en Chile me compré un montón de remeritas de verano, todo pensando, bueno, lo voy a usar en punta. ¡Ay, la amo! Yo no me así compré que esa remerita es para punta, no la voy a quemar antes. Igual para la tela es media... Es media calurosa, un poco, ¿o no? ¿De esa? Sí, sí, a mí es tela polar. Para punta, amiga, te vas a quedar... Igual es musculosa, o sea, un día puede ser... Un día medio fresco va. Vayan a Jockey Plaza, nos recomiendan ir a ese, que es mejor. Sí, nos habían dicho. ¡Ariadne! Muchas gracias, Ariadne, por venir. Está por decir Ariadne, pienso que me va a hablar a mí. Me dice, ¡Ariadne! ¡Ariana! ¡Ariadne, muchas gracias! ¡Ariadne, te amo! Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadne. Ariadne es de Perú, para la gente que está en el stream, les cuento. Que es de Perú. Y por destiempos, trabajo y lo que sea, no nos pudimos conocer. Nos mandó igual regalos, ya los mostré cuando estábamos en Lima la primera vez. ¿O no? ¿O sí? Sí, los probé, los mostré. Sí. Creo que en... Sí, hicimos stream en el BTH de allá. ¿Te acordás? Sí, los mostré ahí. ¿Hicimos? Sí, boluda. Sí, hicimos uno. El día que íbamos a ver a Don Omar, que contamos que iban a ver a Don Omar. ¡Ay, es verdad! ¿Te acordás? Bueno, nada, nada, Ariadne, eso, te amo. Sí, y todos los regalitos que nos dieron. Hice el agua. Sí, pero la yerba está fea. O sea, es lo mismo que nada tomar esto así. No, tan rápido no se lava esto. Iba a decir algo. Préstame la remera rosa para ir a ver. Cuando viene a Colombia, dentro de poco. Viole, gracias por esos beats. Vamos, Viole. Ah, que alguien se fija. Va, igual no creo porque Mili me mandó recién que se iba a dormir. Pongan arroba a ver si está Mili en el stream. Creo que no, porque me acaba de mandar que se iba a dormir. Porque ¿qué noticia tenés que dar? Como pega de crayón 15, guacho. ¿Por qué te fuiste allá si yo también tomo mate? No, amiga, vos Ariana, sí cagás, yo no. Ariana se aísla. Literalmente. Canta putitrola. Es uno solo que me duele el labio. O sea, me duele mucho. No te lo toques más. Necesito como un hielo acá. Lo tenés muy hinchado, tipo no te toques más. Pero me duele. ¿Te mordiste el lado de adentro? Es un azúcar, no. Entonces deja de tocártelo, para mí te estás deformando el coso. Te lo estás juntando vos. Integrate, Ari, pusieron. ¿Terminó, hermano? No, está en pausa. Ah, sí, me parece que pongamos la pantalla blanca porque es muy mal esta luz, boludo. Creo. A ver, Sí, no, me parece que terminó. ¿Por qué estamos viendo a esta mina? ¿O se fue a la pausa? No está. Igual no importa, gente. No lo voy a contar porque si está... Digo, si no está igual, después cuentan todos ustedes. Ya me ha pasado. Ya terminó, dice. No está en pausa. Yo re perdida. Bueno, ponemos pantalla... Blanca. Acá. ¿Cómo me volvés loco, guacha? Te dijeron. ¿A quién? A vos. Ea. Sos una guachiturra. A ver, pantalla blanca. Es que no sé si está, porque algunos la etiquetan y dicen que está, boludo, entonces no sé. No iba a contar que el primer día que llegamos a Lima, que fuimos al shopping, o sea, desde el primer día ya le compré a Mili el regalo para... Es verdad, confirmo totalmente. Para los somos 7 meses. Más tierna. Fue lo primero que compró. Lo primero y lo único que había comprado hasta hoy que me compré algo yo. Es verdad. Pantalla blanca súper brillante. Sí. Era igual que las horas porque el color blanco es uno solo y no brilla más o menos. 10 horas. Me noqueo. Ahora sí, amiga, tenemos luz. El aro de luz en cuestión, miren. Me noqueo mal. El aro de luz, una pantalla blanca. Sí, noqueadora igual, un poquito noqueadora. Venimos como de las penumbras. Sí. Y pasamos... Estábamos muy tranqui, estábamos como en una cueva. Igual si cuentan nada, algo, no saben qué es, así que... Qué media fiera, ¿no? Chupa la aro de luz. ¿Qué onda mis mirar? Ojos? Están medio... Ori, gracias por todos esos bits, creo. ¿Tus ojos? Sí, este está medio irritado. Sí, un poquito. Es por el delineado, Dani, creo. Gracias por esos bits. Qué hermosa pupo ponen. Gracias.
Ay, me salió, gracias. Gracias, andate. Me salió como un gracias. ¿Para qué se lleva? ¿Para qué se lleva el mate? Triste. ¿Para qué te llevas el mate si no lo estás tomando? Hola. Cami. Hola. Gracias. Me escupí todo. Gracias por esos 100 bits, Cami. Te amo un montón. Eres lo max, Sofi. Sos lo max vos. Por de estar acá bancándome. Te amo. Muchas gracias, en serio. Hugo, te amo, gracias por esos bits, esa hermosa pupi. Libélula, ambas bellas y en persona son otro level las tres, te amo, Libélula, gracias. Gracias, Libélula. Gracias, Libélula. Te amo a Libélula, amigo, el otro día vino acá. ¿Ayer? Sí. ¿O antes de ayer? No, antes de ayer. Y... antes de ayer. Nada, nos trajo conejitos. Los conejitos, sí. De peluche, aviso, ofendido. Y otros regalitos también. Hermosa, una bolsa llena. ¿Ya cenaron? No cenamos hoy. Creo que no vamos a cenar. No, yo no voy a cenar. Comimos mucho, sí. Pero mucho. Yo no iba a Fridays, hará, no sé, tres años que no voy. Y era el lugar al que íbamos siempre con mis papás. Yo soy de Luján, entonces cada vez que íbamos a Buenos Aires a pasear lo que sea, íbamos a Fridays y nada, era como nuestro restaurante. Y lo amo, era muy rico. Y no sé por qué después, cuando yo me mudé... gracias, Janet. Buenas, hola, Janet. Llegaste tarde. Gracias por esos beats. Bueno, nada, hace como 3 años no voy porque dejé de ir cuando empecé a vivir sola. Y hoy fuimos y aproveché y me comí todo. Ojalá el extensible sea después del 15, Ariadne. Lo voy a hacer el 16. ¿Otra vez? ¿Miércoles entonces? Miércoles 16. Ok. Otra vez, dijo Ari. No, otra vez. Me comí de entrada unos aros de cebolla. Los aros de cebolla de TJ Fridays son grandes. Y la porción fue abundante, eran como 20 aros. Me comí como 15, Ari comió, no sé, 4, ¿habrás comido? ¿Aros de cebolla? O más, de la entrada. Un montón, no sé, no paraba. Bueno, no sé, las dos no paramos. Hicieron una competencia por quién comía más rápido los aros de cebolla. Cami, gracias por esos 200 bits, te amo un montón. Te amo y besos a Ecuador también. Pará, porque encima la comida gulán no llega, tardó mucho la comida. Tardó mucho. Mucho. Tardó, sí. No sé. Para mí, media hora. Normal, el tema es que no entrada, entonces no lo traen enseguida. No, medio que no tardó sé. Mucho, me parece. No. Bueno, no sé. Cuestión, tardó tanto que yo me seguía comiendo. Entonces, yo, cuando trajeron el plato, yo ya estaba llena. Y dije, bueno, como un poco, porque ya gasté en un plato, me lo voy a comer. Gente, me lo comí entero. Me comí entero una hamburguesa. Las hamburguesas de Friday son anchas así, altas así. Son así, son muy jugosas, tiene todo mucha grasa. El queso que le ponen tiene mucha grasa, el tocino es todo lleno de manteca que se derrite. Todo el pan está con manteca, es muy, muy grasoso, es muy rica. Para mí es la más rica de todas. Pero tiene mucha, mucha grasa. Está rico. Entonces comes un bocadito y ya te cae mal. Yo me comí la hamburguesa entera después de todos los aros de cebolla. Y encima, no me bastó eso, sino que me había pedido las papas en vez de normales con cheddar. Y me comí todas las papas con cheddar. Una banda de comida hoy. Y después tomé helado. Para el colmo. O sea, yo no paraba. Como para finalizar. Y para clavamos un helado. No, ni siquiera para finalizar. Para finalizar, yo no voy al baño hace como 10 días. Entonces, en esta panza hay cada vez más cosas. Y no entiendo dónde están. Gente, no tengo lugar. No tengo lugar. ¿Qué panza? Por eso, no entiendo dónde está todo lo que me comí hoy. Se fumó. Gente, ¿dónde se va? Necesito que algún especialista, algún científico me diga dónde está mi comida. Bueno, nada. Otra vez llegamos a... Sí. Habíamos dicho que no. Basta de eso. Ariadne, te amo. ¿Qué tal atascón de comida, la verdad, literal? Bueno, nada. Para. Iba a decir algo. No sé, eso fue el día de hoy. Como que me quedé tildada, ¿viste? Sigo tildada. Como que no puedo... ¿En qué momento te tildaste, Viole? Gracias por esos bits. Me tildé en un rato. ¿En qué, a partir de qué momento te quedaste trabada? Porque no lo noté. No sé. Me voy a robar el mate a la truena. Hace 10 minutos que estoy así con el labio, mirando mi labio un poco. ¿No ves más? No. Como que no puedo dejar de mirarme el labio. Upa, no te lo toques, ni te lo chupes más. Déjatelo quieto. Sonó raro. Tengo que... Te voy, ibuprofeno, si querés. Moño. No. Ah, podría tomar mi ibuprofeno, ¿no? Ya ni toques es que, eso. Es que en realidad no me lo toqué, o sea... No me lo toqué.
Solamente me lo miro un poco. Pupo, yo te curo ese labio, dijo Gaby. ¿Quién me cura? Gaby te tiró ahí un chamoyín. Curame toda. Hacé yoga, so. Sí. No sé si haría yoga. Yo hice yoga una vez en un evento. Yo no entendía y tiene nada. Tiene una, ¿cómo se llama? ¿Una lona de hacer yoga? ¿Qué le dieron en ese evento? En el evento nos regalaban la... Sí, no es una colchoneta, es menos que una colchoneta para hacer yoga. Y yo me llevé todo, y el set, todo. No, pero en la clase era, yo estaba re perdida. Poner, no sé, estaban en una pose y yo estaba totalmente en otra. No, pagaría por ver eso, pagaría por verte a vos haciendo cualquier cosa. Era la primera vez. Vos me contaste que te querías reír, como que estabas media tentada por dentro. Sí, no se hace eso. Pero claro, estaban todos así, todos relajados, todos en una, y yo estaba totalmente en otra, tentada por dentro, pensando qué mierda hago acá. Igual está bueno yo, o sea, a lo mejor... La mejor con yoga, yoga, todo bien, no te ofendas. Te mandamos un saludo enorme, yoga. No. Para quiero ver qué dice después. ¿Qué es eso? No leo nada desde acá. No importa. Yo lo mandé, boludo. No lo vi yo eso. Pupi, tu risa es hermosa. Ay, los amo. Los queremos. Pupi fue un buen chape. Ojalá. Ariadne, gracias por los bits. O sea, ojalá, amigo. ¿Sabes qué? Ojalá. Ojalá le pudiéramos así un chape a Pupi. Labio por un chape. ¿Sabes qué? Pagaría. Oh, no, mentira. Sí. No. Pero sí, ojalá. ¿Ves? Hasta que son... Desde que... O sea, yo así sonrío y se nota yo ahí. Yo sé con quién podés chapar. Se nota bueno. La bola. Ori, gracias por esos bits. ¿Lo puedo decir en stream o no puedo decir con quién podrías chapar acá? A ver, ¿con quién? Con una bombona, con una rubiecita. O sea, si tantas ganas de chapar tienen, pueden chapar entre ustedes. Vení, Ari, y dale, vení, no te das la exquisita. Yo no puedo, yo fea. Tengo novia. Yo esa fea no me la chapo. Yo esa fea con el labio hinchado no me la chapo. Llena de caca. Yo soy llena de caca, mira. Yo no estoy tan llena, o sea, voy 1-0. Sofi va perdiendo. Sofi está en desventaja. ¿De qué hablaban? Sofi. ¿Viste que vos volviste? Fea. Llena de caca. Sí. Hija de puta. ¿Ya cambiaron la yerba de semana? No. No. Sigue siendo la misma. Ella quería ganar a toda costa. Igual me gustaría ganar mucho en este. Creo que es en lo que prefiero ganar. Me encantaría ganar. Estaría bueno ganar. Bueno, nada, a ver. Y volvemos a la caca. Es la tercera vez que sale el tema. No se vuelve más, basta. ¡Basta! Basta, 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 basta. Stop. No, pará. Recomienden pelis, eso. Tienen que recomendar alguna peli para ver hoy, ahora. ¿O no? Yo quiero ver una. Nicole, te amo. Te amo mucho, mucho, mucho. Gracias por estar acá. Todos los caminos conducen a la... Sí. Pupi, estás como para irte a dormir y no dormir. Te echamos a dormir. Messi, me sirve. Pupi, te echamos a dormir. Estoy. Pupo. ¿Qué? Te echamos a dormir, Pupo. Yo ya dije que estoy. Bueno. Wey, no le vamos. Yo lo dije. No vi la uno. Nos metimos en Tinder a ver quién aparece. Nos metemos en ya. Tinder. Pero ya. No. Bueno, dale, otro día, mañana. Mañana. Pero es que mañana, un solo día. Vale, mañana. Uy. Y van a verse una. ¿Sabes qué? Obvio. Ay, nunca. Que hotel, capaz. Nunca usé Tinder. ¿Será el día de suerte? ¿Será me mi quedaré día de yo suerte sola mañana? Acá en el mañana lo hacemos durante stream. ¿Por eso? Sí o sí. Ya fue, ¿no? ¿Pintó? O sea, me hago el perfil a la tarde, obvio. Así ya voy marchando. Obvio, obvio. La noche vemos con quién marchamos. quiero. Mañana buscan trámites. No, gente, mañana vamos a una casa de campo de Kiara, que es la chica con la que vinimos acá. Vamos con Kiara, la mejor amiga de Kiara, el novio de la mejor amiga de Kiara, nosotros tres. Vamos a conocerlos, a ellos dos, que siempre nos habla de ellos y nunca los vimos en persona. A él sí lo vimos. Lo conocimos el día que fuimos a ver a Don Omar y a ella todavía no. Es verdad, la conocemos. Pero nos hablaron muy, muy bien de ella. Todas las chicas que estaban hoy abajo, que nos vinieron a ver, todas nos hablaron bien. Sí, nos dijeron que era
buena persona. Siempre las pestañas se me van para abajo, siempre. Y después de eso tenemos una, a la tardecita tenemos su entrevista. Evo, mírame. ¿Qué es esta mía? ¿Qué es eso, boluda? ¿Qué es eso? Niki, te amo, gracias por esos 100 bits. Soy fan de Ariana, te puso Niki. Te amo, Niki, gracias. Ah, eso de ella. Ay, eso es muy rara. Así que de que chupate. ¿Me chapás? ¿Aprendiste a hacer eso, amigo? ¿Cómo aprendiste a hacer eso? ¿Cómo se hace? Ay, el colegio todo lo hacía. Yo siempre lo hacía. Nunca lo hice, nunca lo vi. La que lo hacía en el colegio. Yo siempre lo hacía. No nunca, sabía que se podía hacer, es la nunca, primera vez que lo veo en la vida. ¿Nunca lo hiciste? No, nunca vi que alguien lo haga. No lo puedo creer. No me quedo de este lado, ¿cómo es? Qué fea que ¿cómo soy. Se hace? ¿Cómo se hace? Ahí está, mira, tenés que como ahí y enganchar la pestaña con el párpado. No, no me sale, tengo que poner. Ahí, tuki, y te queda. Uy, tengo los ojos mal irritados. Ay, no me quedan, boludo, pestañeo y se me van. Ahí. Y más si no pestañeo, obvio, pupi, si no pestañeas, se te van a quitar. ¡Re fea! Ariadne, gracias por sus 100 bits. Hoy se deformó la pupi. Literal, ahí está. No me queda, boluda. Ay, amiga, dale. Pasa que vos capaz no tenés tanto párpado. Yo tengo, como que lo tengo más hundido. Me parece que es eso, capaz. Ahí está, ahí te quedó. No, amiga, pero no puedo hacerlo los dos al mismo tiempo. No. Pará, y así, tipo, como que cerrarlos un poco. Ahí está, pará. No, amiga, dale. Pero tenés que cerrarlo y aguantar y ahí abrir recién. Ahí va. Pestañeo rápido. Claro, no tenés que pestañear. Cami, gracias por tenés que aguantar. Tenés que aguantar ahí sin pestañear. ¡Ey! Gracias por esos 50 bits. ¡Libélula! ¡Libélula! ¿Ves? Tenés que aguantar sin pestañear hasta que te sangren los ojos. Te amo, Libélula, gracias. Uy, acá se me lloran. Ahí está. Ya, casi. Eva, a ver. No. Sofi, te cuento hoy que no sabía qué ponerme y me puse a pensar en ti. Dejen sus ojos en paz. Claro, después pregunto. Basta, pupi, de tocarte eso. Basta, pupi. No puedo. Ahora te vuelvo. Que necesito ver qué tengo. Sí, yo también. Ah, amiga, tenés hinchado adentro. Sí, boludo. Te habrás mordido con algo o algo te raspó. No, ¿sabes qué fue como para llaga. Mí? Como llaga. Es como llagas, amiga. ¿Sabes qué fue para mí? Primero es la comida. O te quemaste con algo. Segundo, me quemé con la pizza. Me re ay, amiga, es eso, boludo. O con tenés el mate. Como ampollas ahí adentro. Sí, acá. Te quemaste, tonta. Es eso, boludo. Te re quemaste. Qué linda, pupi. Está raro el stream, che. Te quemaste, boluda. Pero tengo como un... Tengo un chorizo enorme en el lado. Tanto pato pusieron. Está raro la pupi. No se pone hielo en las quemaduras, chicos. El cuerpo pidiendo una puta verdura pusieron. Sí, no. Dios. Que encima dije... Bueno, dije, hoy es lunes... Empezamos comiendo bien. Pará, no, porque ayer después del banquete que nos comimos una hamburguesa con nuggets y pizza, todas, dijimos, bueno, mañana... Detox. Mañana detox. Hamburguesa con avisale. Toda grasa chorreando. Avisale el papas detox. Con cheddar. Helado. Aros de cebolla. Helado. French toast. ¿Cuál? A la mañana. Yo desayuné una milanesa napolitana con arroz. No, nos caemos en pedazos. No, el detox menos detox. Sí. ¿Qué fue ese detox? O sea, un desastre, ningún detox. Ari fue al gimnasio. Desayuné una milanesa napolitana. Hasta las tipo 3 de la tarde. No. Cami, gracias. Qué desastre. Almorzamos, estuvo todo bien. Sí, después ahí... Sofi no, pero desbarrancamos. Bueno. No, igual yo French toast tampoco quería. O sea, como que comimos de gula a la mañana.
Y ya a la tarde también. Yo todo de gula. Solo yo desayuno esas cosas. No solo eso desayuné eso. Un bowl de cereales de chocolate. Un bowl con ananá. Y budín. Budín de vainilla. Y una media luna. Fue como todo un mix. Y dos vasos de jugo de naranja. Todo eso fue mi desayuno hoy. Y después todo lo que comí. No entiendo dónde está en mi cuerpo. Y cerraba con un puchito. Y un puchito para terminar obvio. Todo. Siempre. Como para detonar. Termina de que el cuerpo termine de odiarte. Salvo yo que... ¿Cómo entró todo eso en tu sistema? Gente, no sé. Tenés tremendo metabolismo. Mal. Mal, eso sí. Esta Sigrid, no, gente, Sigrid no podía estar hoy. ¿Por qué? Es que en Perú es imposible hacer dieta poción. Viole, Ori, gracias por todos esos bits. Las dos al mismo tiempo dieron un montón de bits. Me había sorprendido con Vale y después me sorprendí con Ori. Te amo, gracias. Muchas gracias. Estoy Viole, dije Vale, Viole. No se le cayó una verdura, totalmente. Bueno, tu hamburguesa tenía... Me estoy mirando encima andando a tomar madera. Anda. Para, tu hamburguesa tenía verduras, amiga. Ah, verdura, una lechuga y un tomate, hija de bueno, puta. Bueno, ni siquiera eso. Para verdura. Que yo en un momento dije, bueno, me pido una... Comí una verdura. La milanesa napolitana tiene tomate. No, ni siquiera, era la salsa. No, bueno, yo en un momento... Tomate. Sí, no, pero no es una verdura, o sea, es una salsa. No es una verdura. Yo en un momento dije, bueno, voy a comer ensalada. Y después estas dos se pidieron sándwich, hamburguesa, no sé qué. Y dije, nada. No me voy a aclarar una ensalada sola. Y bueno, dije, ya fue, ¿no? Ay, qué raro. Ahí está. A ver, pará, quiero ver una cosa. Listo. No dije nada. Ay, Tuki, no lo pongo. A ver. Banken, ya los leo un poco. Ahí está. Pupi, ¿bancas? ¿Qué sé? Pasó rápido. ¿Qué sé? ¿Haya ido Mora de GH? Sí, banco, totalmente. ¿Tenés segundo nombre? No, no tengo segundo nombre. ¿Ustedes tienen segundo nombre? ¿Vos tenés segundo nombre? No, me hubiese gustado. A mí me iban a llamar Constanza. Connie. Estás muy linda, gracias, media luna. Te quiero. Fina. Finísima. ¿Ustedes sin nada más no me puede hacer pis? Yo no. Yo sí. ¿Les puedo hacer caca? Sí, les puedo hacer pis. Porque no me tomo nada. Pupi, en el mejor libro de recetas se encuentra semejante bombón, Denise. Vamos, me encanta. No sé por qué dije eso, mía. ¿Qué cosa? No escuché. Pupi, te puedo cocinar si quieres. Cociname. Cocina. Pupi, extraño tus Pupi tips. Hay que hacer un Pupi tips. Hay que hacer que vuelvan los Pupi tips. ¿Cómo que no? ¿Y cómo te limpias? ¿Vos tenés segundo nombre? No, tampoco. No. Ninguno de los tres tenemos segundo nombre. Primero te cocino, después te como. Están tirando buenos piropos, loco, ¿eh? Solo a Pupi buenos. Le gustan esos piropos. Sí, sí, pero está sí. Buena. A mí me llegan a decir eso y te bloqueo. Como señora campesina grande. Nah, está bueno, te reís un rato, qué sé yo. Mi parte, o sea, que me... Tampoco estamos en un stream, tampoco es que van a pasar por la calle y me van a gritar eso. Se entiende. ¿Y si yo te grito? Nosotros nos entendemos. ¿O no? Gente, había dejado el vape. Dejé el vape desde ayer. Dejé el vape porque, nada, vi una cosa que me choqueó un poco. Pero necesito fumar algo, así que ahora voy a fumar un poquito. ¿Volviste al vape? Claro, estuve entre ayer y sobreviví con un pucho de los normales. Ay. Les hice así con pucho a los normales porque dije, bueno, prefiero las cosas malas que del pucho antes que lo que pasó con el vape, que no lo quiero ni nombrar. Entonces, nada, dejé el vape y ahora lo voy a volver así. Siento que hago así y me internan en 3, 2, 1. Hashtag humor, obvio, people. Bueno, nada. Estoy así. Gabi, gracias por esos 100 bits. Es un montón 100 bits. Muchas gracias. Te amo, Gabi, las amo. Nosotras también te amamos. Muchas gracias. Cualquier momento mató a alguien de la ansiedad que tengo. No. Es más, todo lo que comí hoy para mí fue de ansiedad. Estoy pensando en una película. Para ver.
Se quedaban así, las minas. ¿Qué dicen? Vi unas vape de vitamina y qué. Ariadne, gracias por los bits y ácido hialurónico. Hialurónico. ¿Qué cosa? De vitaminas y ácido hialurónico. Ah, y ácido hialurónico. Como que fumas algo, en vez de tomar una pastilla, como que fumas. Todo lo que fumes hace mal igual. Claro. Los pulmones están hechos para el oxígeno, no están hechos para nada más. Ni para el vape, ni para un cigarrillo, ni para un porro, los que dicen que fumes porro. Nada que te entre a los pulmones que no sea oxígeno o dióxido de carbono, está bien, nada. Retrato de una mujer en llamas. Uno vimos esa. No fumes entonces, porque no, bueno, gente, yo ya estoy media adicta. Hago lo que puedo. Dejé, gente fumaba 20 cigarrillos por día hasta hace un mes y medio. Antes de ver a Duda fue cuando dejé todo. Así que ahora para mí fumar un cigarrillo por día o fumar esto ahora porque me agarró la ansiedad, para mí está re bien. En algún momento voy a poder dejar todo. Sí, obvio. O sea, nunca... Dani, gracias por todos los pits. Nunca vas a poder dejar de un día para el otro. Claro. Es progresivo. Pero es el mensaje que les doy yo, porque por ahí me ven y digan, ah, bueno, Sofi lo hace, lo ves. No. Yo lo hago porque, lamentablemente, mi cuerpo me lo pide. Pero lo bajé un montón. O sea, lo así vas... estoy orgullosa. Se va dejando de a poco. Uh-huh. Es que lo recuesta a los que fuman. A ¿cuánto ustedes hace que fumabas? Y ahora en un mes se cumplió un año ya. ¿Un año? Es un montón de tiempo. Porque yo al principio decía, hace 3 meses fumo, hace 4, bueno, ay, hace 5. Se iba sumando, se y ahora sumando. Un año haría, ¿entendés? Entonces para mí que haya dejado todo es un montón. Mirá, están orgullosos de ti. Yo también estoy orgullosa. ¡Vamos! ¡Maquita! Es que recuesta. Maca, gracias. No, 25 subs, me muero. Qué locura. No, Maquita, gracias Maquita, por Maquita, te amo. Maquita, estás loca. Qué locura, qué bien. Gracias, Maquita. Sí, a Maqui siempre le regala una o dos y la amo porque la reconozco porque sé que Maquita. 25, Maquita, te amo. Sos la más, Maquita. Maquita, muchas gracias. Maquita, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos, Maquita? Maquita, te amo. Qué cara. Ah, Maquita es de Chile, boluda. Es de Chile, Maquita. Maquita es de Chile. Te amo, ¿qué? Maquita, muchas gracias. Sí, a Maquita la conocí en persona. ¿La conociste? Sí. Oh, yo pregunto, Maquita. La conocí en persona, Maquita. Maquita, te amo. Falta conocer. De Chile, porra, sí, gente, ya sé. Perdón, me acordé después. Te amo, Maquita. Qué capa, loco. Es millonaria. Maquita es de las personas que te dicen su nombre y dices, soy Maquita. Claro. Sí, tipo sí. Libélula que vino y dijo, soy Catherine. Te olvidas el nombre propio. Claro. O sea, los conocemos te como amo, el nombre Maquita, de acá. Muchas gracias. Como el apodo. Maquita se fue a la quiebra. Sería bueno que te cheques por decir. Me debería chequear. Maquita, gracias por los pits. Sí, deberías hacerte un chequeo. Nunca me hice. Desde que empecé a fumar, nunca me hice ni de sangre. Para ver los nada. Pulmones, ¿qué onda? No sé si quiero. ¡Ey, Ori! ¡Gracias por los 100 bits! ¡Ori! ¡Gracias por los 100 bits! ¡Ori, te amo! Muchas gracias. Te amo. Te amo, Ori, gracias. Yo me llamé Monse y soy Monse. No, Monse, no me vas a decir tu nombre y que Monse es tú. Ni siquiera su apellido, es parte de su apellido. ¿Cómo? ¿Vos sabés? Monse. ¿Yo sé? ¿El apellido de Monse? ¿Sabes? No. Gracias, sí. Carly, por todos esos bits. ¿Qué le pasa a las chilenas de repente? Las amo. Montserrat. Vamos, Chile. Es Montserrat. Ahora más no somos Monse, sos Montserrat. Por hacerte la vida. Sí, lo sabía. Mi no. Nombre tampoco lo sabe. Tampoco saben, puso Pochi. Ay, Pochi. No, no, sí lo sabíamos el de Pochi. ¿No? Yo lo vi. Te vi, Pochi. Te vi, pero no me acuerdo. Para mí Pochi se llama Pochuelo. O sea, Pochi no tiene otro nombre que no sea Pochuelo. No, yo la vi. Pochuelo, sos Pochuelo y ya. Yo sé que te vi, Pochi. Pochi, con ya me voy a acordar. La gente que conozco que se le dicen Pochi se llama Sofía. Me voy a acordar. Si se llamara Sofía me acordaría. No, no es Sofía. Ah, ¿qué se hacía ella? No. No. No, para... Yo la había visto. André, gracias. André, Mali. ¡Malita! Hola, André, gracias por los beats. ¿Cómo estás? Te extraño, André. ¿Qué es de tu vida? ¿Seguís en Argentina o estás en Chile? Sofi, gracias por todos esos beats. Cami, gracias por esos 50 beats. Te amo. Muchas gracias. No cuentan su nombre, gente. Mi apodo no tiene nada que ver con mi nombre, puso Pochi. Claro, nunca nos lo dijo. Decilo, Pochi. Yo estoy segura que lo vi en algún lado. Ariadne.
montón. Te amo, Ariadne, gracias por esa motivación y gracias por los pies. Te amo. Y solo mírame. Esos ojitos. Ojitos bonitos, me escribió en Instagram el otro día. ¿Cómo era el nombre? No me lo acuerdo, no me lo acuerdo. Es no, no puedo acordarme de todos, literal. Es difícil. Nike te amo, o sea, literal me acuerdo de muchísimos, entonces mi cabeza explota. No es que prefiero a algunos más y otros no, es que mi gente, entiéndanme. Somos 800 personas, no puedo saber el nombre de todos. Igual los acordamos más, o sea, nos acordamos por el nombre acá. Claro, ojitos bonitos sí, está siempre, pero de ahí a que me acuerde justo cuando hablé con Instagram, por Instagram. Bueno, pero suma, o sea, está bien acordarse también de acá, para mí. ¿O no, P-Boy? Para mí que sí. Of course. O sea, a mí me gustaría. Ahí está. Chau, se fue. Te fuiste bañado, te fui, bro. Te fuiste. ¿Pochi no se llama Paula o pusieron? Memoria de Doris, literalmente. ¿Por qué todos ponen Paula? ¿Alguna vez nos dijo que se llamaba Paula? No sé. No sé, José. Se quedaban. Pará, no vimos qué película poner al final. Si tengo la pantalla blanca. Pongan Netflix. A ver. Sí, pero estaba en blanco para el stream. ¡No, amiga! ¡No! ¡No! ¿Qué es esta calidad? De la nada eran horribles. A ver, pará. Ah, voy a poner Netflix. Yo puse mi cuenta todo ya acá. En Horas Pons 2, pasa que yo no vi la 1. Viole, gracias por tu conflicto. Esa había dicho. Bueno, veanla, díganme de qué se trata la 1 y vemos la 2. ¿Vos, Ari, la viste la 1? No. Ah, bueno. Ah, ¿no la vieron ninguno de los dos? Bueno, vemos otra. Ah, bueno, sí la vi, no sé. Vemos otra. Ya se cerró. Nicole, te amo. Me gusta. Se cerró la sesión. A ver. Habían dicho una ahí, pero no me acuerdo ya el nombre. Tengo... No, mi vean en Hola, pusieron. Mi memoria se cae. Vean la 1 y la 2. Ariadne, gracias por sus beats. ¡Ah, sí la vi! ¿Seguro que sí? ¿La de una rubia? Sí. Sí, la vi. ¿De qué se trata? ¿De que te muestran desde chiquita o algo así? Sí, creo que sí. No sé, no me acuerdo. ¡No! Puse recordar. Pará. ¿Pusiste? Recordar mail. Ahí está. Ajá. No recordar una pija. No. Si no, queda la cuenta de Netflix en el hotel. Vean El Extraño en Netflix. El ángel de la muerte. Pasen alguna de caso real o alguna misteriosa. Misteriosa. Alguna de con suspenso. Lo mejor de mi vida. Vean Jaula. ¿Cuál es Jaula? Muchos pusieron Jaula y muchos pusieron El Ángel de la Muerte. Jaula es buena. ¿Cuál es Jaula? A ver, ahora pongo Jaula, a ver de qué se trata. Jaula es red de suspenso. Me sirve. Me sirve. A ver, buscá Jaula. A ver. Jaula es una nueva. Se están recomendando mucho. ¡Flor! Gracias por ese raid. Muchas gracias, Flor. The Watcher puso Nicky, gracias por esos 100 bits. Nicky, cortala, basta. Está. Te amo, muchas gracias. Ahí está lo que habían dicho, El Ángel de la Muerte habían recomendado, me acuerdo. Ah, es la de... Sí. Sí, ya sé de qué se trata. Es de caso real. La veo, sí o sí. Pará, y había dicho una más. Igual, Jaula. Pero está buena. Ori, gracias por esos beats. Muchas gracias, Ori. Lenta del Ángel de la Muerte. Aburrida pusieron. Bueno, eso no. Jaula o El Ángel de la Muerte pusieron. A ver, Jaula. A ver, está Jaula. A ver, Jaula. Cuando una pareja encuentra a una niña traumatizada, la esposa debe descifrar el extraño comportamiento de la criatura para escurrirse en la identidad y su oscuro pasado. Me gusta, pero es española y no me gustan mirar cosas en español. ¿Las palabras en inglés? No, mira. Libélula, te amo, que descanses. Muchas gracias por esos 33 bits. Debe descifrar el comportamiento de la criatura para escurrir su identidad. No, miremos la otra. La enfermera. Me gustó igual. A ver, tráiler. A ver, vemos el tráiler. Ah, podemos ver el tráiler. Bueno, vamos a ver el tráiler de Jaula y el tráiler de la otra y vemos con cuál nos quedamos. Dale. Thank you.
Lo pondrían para que lo vean, pero tiene copy. ¡Qué ojazos tiene esa nena! Hermosa la nena. Un tráiler de una peli. Unos ojos así, azules, con una pupila negra gigante, hermosos. ¿Los trailers en Netflix? Sí, a veces. Es que está, ahora está bueno. Pero... Yo también, amiga. Comentario arístico. Sí, horrible. Todas vamos a extrañar. No sé. Estuvo bueno igual. Me suena a una película vieja. Estuvo bueno, siento que me va a dar miedo igual, pero está bueno. ¿Vos sabés qué cosas de esto, de demonios, de no sé qué cosa? No me gusta tanto eso. No era de demonios. Bueno, sí, algo como raro. Como que tiene algo la nena... Pero, a ver el tráiler de la otra. El ángel de la muerte. A ver. Como que nunca me gustó esas películas tipo de miedo y de rituales y todo, okay, eso. Nunca me gustó. A mí sí. Avance. Avance uno. Trailer. El uno. ¿El uno? ¿Cuál? Eso. ¿A este? ¿Dos minutos? ¿No es de demonios, Puppy? ¿Quieren de terror o de qué? A ver. Empezó. Hey. Hay que sí o sí. No. Sí o sí hay que hacerlo. Este es el pasado en el serio real. Ya sé de qué se trata. No, qué hermosas. Uf, hermosas, hermosas. ¿Y eso? También. Todas. Él también para mí. Él es raro. No lo amo. Pero me cae bien porque me hace acordar a Animales Fantásticos. Cinema Paradiso es hermosa película. Gente, Cinema Paradiso es viejísima. Mi mamá me la hacía ver. Ay, sí, es linda. Oh, mira, nada más está la sí, boludo. La de la Laguna Azul, ¿te acordás? Sí, literal. Ariadne, gracias por los tips. Está muy buena, te la puedo hacer corta porque quiero que la veamos. Es como un Jeffrey Dahmer, pero de gente que muere en el hospital. Claro. Yo sí o sí la veo. Y es basada en una historia real. Me encantan las películas basadas en historia real. Listo. ¡La vimos! ¡Vamos a ver! ¿Qué dice acá? ¿Sí? Dice mi mami que cuando vuelvas a Belville te quiere conocer. ¿En serio, Luli? Bueno, gente, nos vamos a ver la peli. ¿Y a mí? Sí, obvio. Dale. ¿Qué crees? Ah, no tengo la hora yo. Son las 10. ¿Sabes lo que necesitaría? Como ahora. Yo veía la hora de enero, hermano, digo, uy, ya son la 1. Gente, acá son las 10 de la noche, qué felicidad. Sí, nosotros flasheamos. ¿Sabes lo que gente? Necesitaría ahora? ¿Qué? Una coquita bien fría. ¿Ahí no hay? No, pero hay normal. Y no tenemos pochoclos. Pochoclos, bueno, gente, nos vamos a dormir y a mirar la peli. Los amo, muchas gracias por estar acá este rato. Gracias a todas las chicas que están acá, que vinieron hoy. Las amo un montón. Gracias. Gracias, Jamie, por sus beats. Los amo mucho, que descansen. Ariadne, gracias por esos invites, te amo mucho. Chao, gente. Nada, muchas gracias por bancar, loco. Los queremos. Gracias. Chao. Chao. Adiós. Yo hasta ahora salgo horrible. Era luz, amiga.